durante siglos fue una constante entre los humanistas y filósofos el preguntarse de dónde venía el mundo. ¿De dónde salía toda esta materia? ¿Por qué hay algo en vez de nada? Si hubiera vivido en el siglo XXI, el filósofo y matemático Gottfried Leibniz hubiera tenido que darle la vuelta a su famosa pregunta de influencia aristotélica. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Hoy diríamos, por el contrario, ¿por qué es la nada y no el ente? ¿Qué significa hoy la materia? ¿Es posible seguir hablando de algo así como de una materia en su sentido original, en su sentido mundanal y existencial? En nuestro mundo gobernado por la telemática y la virtualidad, por la política de salón y la digitalización creciente de nuestras vidas, pareciera que no hay lugar para una vuelta decidida a la materialidad. Pero hay algo que falla en este planteamiento. ¿Estamos en verdad ante una pérdida del sustrato ontológico del mundo? ¿O no es más bien que ese sustrato ontológico del mundo sigue operando de forma silenciosa, callada, inaccesible? ¿No presupone aquel argumento que niega la materia lo mismo que pretendía revocar? Es decir, la consistencia de una materia. ¿Qué es, al fin y al cabo, esa materia que se presupone perdida, elidida o sofocada bajo la virtualización de la vida? ¿Había en verdad en ella un suelo fundamento? Lo cierto es que la materia es un plano tan infundado y arbitrario como podría serlo la virtualidad. Sin despojarla de sus atributos mundanos, de lo que está ahí, la materia sigue siendo un misterio sobre el cual se enraizan toda clase de cosmogonías, desde los grandes relatos de la creación hasta la física cuántica. En los cantos de Hesíodo se nos habla del momento inaugural como el momento en el que el cielo y la tierra se separan. Lo que quiere decir, en términos de una ontogénesis, la separación entre el espíritu y la materia. Ese sería el enfoque clásico del antagonismo entre la carne y el espíritu, que hoy concebimos más bien como el lugar de una interacción, de una brecha o de un dinamismo estructural. Y los que tengan nociones de psicología sabrán que el propio surgimiento del sujeto es concebido en la teoría psicoanalítica como una escisión, como una partición original de la que surge no un ser completo, sino un ser terriblemente mutilado, escindido. Vislumbramos entonces la catástrofe fundamental, y es que no había tal fundamento antes ni después de la virtualidad. Thank you.
los artistas contemporáneos se han interesado mucho por ese espacio de lo matérico, que ya no es lo matérico en un sentido sustancial o esencial, pero que nos vuelve a confrontar de un modo pertinente y necesario con aquellos órdenes que afectan al cuerpo, ya sea este el cuerpo en su sentido carnal o en su sentido biotecnológico. El cuerpo como centro de reflexión crítica, el cuerpo sin órganos, los órganos sin cuerpo, el cuerpo como residuo, como desintegración o ausencia, pero siempre como crisis o como celebración del ser existentivo. Desde el body art de los años 60 y el teatro de la crueldad de Antonin Artaud, hasta las obras y anatomías de performers como Cindy Sherman, la artista quiroplástica Orlan o el creador transhumanista Stellark. Todos ellos deudores, de algún modo, de las teorías del cuerpo del filósofo Merleau-Ponty, sobre el que luego regresaremos. Stellark ve el cuerpo no como una parte de la psique, sino como una estructura, una especie de arquitectura evolutiva, ya no como un objeto de deseo, sino como un objeto susceptible de ser rediseñado. Stellark implementa la tecnología sobre el cuerpo como en una especie de prolongación del imaginario cronenbergiano, por ejemplo el Cronenberg de Videodrome o Existence, resultando todo ello en una síntesis biomaquínica que por supuesto nos entusiasma, porque pone en tela de juicio las aparentes compartimentaciones y categorías de la vida o de la razón tal como son concebidas desde el cartesianismo y el platonismo. Stellark habla del cuerpo obsoleto y hasta llegó a implantarse una oreja artificial en el antebrazo conectada a una interfaz que permite escuchar sus movimientos desde cualquier parte del mundo. De esta manera, Stellark y otros quieren mostrar la arbitrariedad y la maleabilidad de ese cuerpo extraño que es el propio cuerpo. Pues el cuerpo actúa casi siempre como un lugar de inscripción social, en el que operan las múltiples consignas, políticas del poder y roles de género, tal como los conocemos. Orlan nos habla de esos códigos y signos mutantes del cuerpo. Fabriquer les corps, non seulement les corps, mais bien sûr de formater ce qu'il y a dans les corps, dans les têtes. L'hybride, bien sûr, il y a tout de suite une mise en perspective avec quelque chose d'autre qui peut modifier à la fois le corps, l'apparence. Par exemple, moi je me suis beaucoup intéressé aussi aux hindous. Les dieux et déesses hindous, en fait, changent d'apparence pour... faire de nouveaux travaux, de nouveaux exploits. Donc, je pense que c'est l'idée aussi d'aller chercher ailleurs, de mettre en perspective ce que l'on est. Et l'hybride soulevait toujours de la curiosité, bien évidemment. Et il y a comme une énigme qu'on essaye d'aborder et de comprendre. Hay en Orlan un implícito diálogo entre el objeto y el objeto cuerpo. Dentro de los laboratorios quirúrgicos que Orlan utiliza como talleres para su creación, el cuerpo del artista es allí cosificado para sacar a la luz la profunda relatividad del sujeto cultural y social, su condición intrínsecamente dúctil o manipulable. Es más, recordando las ideas de Sigmund Freud, que Orlan recita en algunas de sus obras, el propio cuerpo no sería más que una construcción ajena a nosotros mismos, que se forma gracias a la idea conceptual que tenemos de este, pero nunca bajo una perspectiva de reconocimiento. Mm-hmm.
Hilda, are you decent? Me? Sure, I'm decent. When they had the earthquake in San Francisco back in 1906, they said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on Maine. Esta frase de Bataille bien podría haber inspirado la filosofía del cuerpo que Merleau-Ponty desarrolló a mediados del siglo pasado. Y así como el primero veía una posibilidad quimérica de trascender el cuerpo tal como nos ha sido dado, los artistas cibernéticos de la actualidad encuentran en la tecnología un poderoso aliado en sus tratativas sobre el cuerpo obsoleto, el cuerpo transhumano o el cuerpo mejorado. Un corpus crítico de posibilidades biotecnológicas que cristalizan algunas de las obras del cineasta canadiense David Cronenberg. En la película Existence, que fue estrenada el mismo año que Matrix de los hermanos Wachowski, se daba una confrontación entre los realistas, defensores de una cierta realidad material ontológica, y los existencialistas, simpatizantes de la realidad virtual y que son una clara alusión a las tesis del transhumanismo. Acalorado debate entre realistas y transhumanistas es un falso debate, porque se fundamenta, para los segundos, en la creencia arbitraria de un sentido del progreso
y de un determinismo tecnológico atado a este. Y para los primeros, era una cuestión insoluble en torno a lo natural y lo artificial, lo real y lo virtual. Como se ha dicho, la cuestión no es si hay o no hay una clase de realidad en la virtualidad. No hay una dicotomía ni una fuera de lo virtual sobre lo real, de lo espectral sobre lo meramente ontológico. Pero esa interacción recodifica, para bien y para mal, nuestra relación con los entes, nuestra relación con el otro y con los hechos empíricos. De nuevo, vemos esta interacción quiasmática en la profusión de realizaciones artísticas o performativas que, de un modo u otro, adhieren las ideas de Merleau-Ponty. Los sentidos tienen en la filosofía de Merleau-Ponty un doble papel de agentes exógenos y espesantes endógenos. Esa oreja implantada de Stellarc se extrae de su lugar convencional y oye por sí sola. Se constituye en un oír desubicado de su centro natural, es decir, de su condición de mero agregado del sujeto, para ser una pura entidad oyente, una pura escucha para sí o para el otro. Los sentidos son en Merleau-Ponty particulares yoes. Cada uno es un particular sujeto independiente, hasta cierto punto, del sujeto entendido como la totalidad de sus sentidos. En la mirada crónica de cámaras y dispositivos de videovigilancia, vemos la concepción de la visión espectacular de Merleau-Ponty, que surge al abandonar al mundo mi mirada. Y la tactilidad propia de los objetos cyborg encarna esa sensorialidad ajena al yo que con anterioridad la ciencia solo podía imaginar. La tactilidad es lo que se pierde y lo que se busca al adentrarnos en un dispositivo de realidad virtual. Si hiciéramos un ejercicio de anacronismo de la virtualidad, podríamos decir lo mismo que Merleau-Ponty decía de la sensación. Merleau-Ponty
escribía estos pasajes pensando en la percepción natural. Si bien ese es un concepto, no muy distinto de lo virtual. Tantea con la sinestesia y con los procesos mescalínicos. Funde y fusiona los sentidos como en una experimentación de body art y cibernética. Y como ha escrito Teresa Aguilar García en su libro Ontología Cyborg, la cibercepción acarrea consecuencias múltiples que trascienden la mera definición psicológica al perder el yo sus estatutos. La percepción es llevada en Merleau-Ponty a su límite extremo, fuera del cuerpo. Y con este proceso nos descubre que no habitamos nuestro cuerpo, o que, como mínimo, no lo habitamos solos. El cuerpo nómada, el cuerpo cibernético, el cuerpo transgénero o el cuerpo transespecie son todos pequeños retoños en estado larvario en las manos de Merleau-Ponty. Pero con todo, Merleau-Ponty no reduce el sujeto a la nada. El sujeto no es, como dice Hegel, un vacío en el ser, sino un hueco, un pliegue que se ha hecho y puede deshacerse. El lugar del sujeto es un no lugar, y de ahí que podamos tomar siempre una determinada posición de enunciación, o que una determinada posición de enunciación nos pueda tomar a nosotros de forma inconsciente. Hay algo anterior al sujeto, nos diría Merleau-Ponty o Judith Butler, quien ha revivido las ideas del pensador francés de un modo sin precedentes. Pero ese algo es un subtexto anterior a nosotros, inaprehensible por estar situado fuera de la experiencia cognitiva, del mismo modo que el cuerpo era un objeto solo aprehensible por la razón abstracta. All right, that'll do. Work. Tell me. At what precise moment does an individual stop being who he thinks he is? You know, I don't like complications. Cut off my arm. Right? I say me and my arm. You cut off my other arm. I say me and my two arms. Take out my stomach, my kidneys, assuming they were possible. And I say, me and my intestines. Intestines. Follow me? Mm-hmm. Now, if you cut off my hair, what do I say? Me and my head or me and my body? What right has my head to call itself me? What right? Yo y mi cabeza, o yo y mi cuerpo. A pesar de que la película de Roman Polanski y la novela de Roland Topor, en la que se inspira, son un ejercicio crítico de deshumanización, en este diálogo de la película se sigue anclándose en la idea de un yo trascendental. Un yo situado fuera de la corporalidad y que existiría por sí solo. Polanski está a tan solo un paso de dar con la verdadera clave. Y es que
el yo se encuentra tanto en la cabeza, como en el brazo, como en la pierna. Y son distintos yoes los que así interactúan. Si, como ha dicho Jorge Fernández Gonzalo, a propósito de Cronenberg, el cuerpo pertenece a la ficción, a la construcción performativa, a sus discursos y prótesis tecnológicas, ese yo corpóreo adolece desde siempre un metamorfismo que trasciende sus meras funciones sociales o de género. Y, lo que es más importante, invirtiendo la raíz que situaba al yo antes que el cuerpo. No hay alma sin cuerpo. Pero ese cuerpo no debe tomarse como una solución ni como una panacea, sino como una instancia que llega a nosotros a través de espejo, oscuramente. El cuerpo es un límite opaco e irreflexivo que no se somete a las tentativas del intelecto para dominarlo, para formatearlo y estructurarlo. El cuerpo es un límite textual en donde el reino de las ideas pierde su centro. El ser en el mundo sería así una instancia mucho más ambigua y radical, pues ese ser cuerpo en el que nos intuimos insertos no solo actúa como un ser silencioso, como el silencioso Selbst del que hablaba Heidegger, sino bajo unas operaciones que son incalculables. El lugar del cuerpo también es un no lugar. Y es esa cualidad oscura e indesignable la que lo constituye como un límite, un contexto sumergido donde por lo demás tiene en su encuentro el yo y el otro. El otro no es imposible, precisamente porque el yo no existe. Si hemos asumido, de buenas a primeras, esta vida moderna nuestra en lo hiperreal y lo virtual, es porque en verdad esa vida inmaterial nos habla de un origen de las cosas que intuimos afín a nosotros, que intuimos cercano a nuestra propia esencia, que está hecha de pedazos, de fragmentos o de sueños. Hay un entrelazo silencioso entre nosotros, por más que este sea un entrelazo oscuro, negro y reflexivo, que no se puede aprehender, pero al que estamos atados de forma permanente. Un entrelazo silencioso que aquí podemos llamar materia, pero que constituye la propia esencia de la alteridad como requisito. La necesidad del otro, o de lo otro, en el más amplio sentido del término, tanto como una condición necesaria para la existencia, tanto como un lazo ético-afectivo que nos circunda, tanto como un contexto inerte que estaba ahí antes de nosotros. Parafraseando a Judith Butler, en ese contexto estaría en juego la capacidad para ser y experimentar nuestra emergencia en el mundo como seres cognoscentes. We'll be right back.
Thank you.
Yeah.